duda que los milagros existen y sí existen porque esta persona prácticamente salvó su vida debido a que tuvo un olvido. Se le olvidó algo, baja de su vehículo y cuando regresa, el vehículo ya estaba aplastado por un árbol. Don Gerardo Contreras se salvó de milagro. Estaba a punto de irse a trabajar cuando un árbol destrozó su auto. Relató que un retraso de un par de minutos lo salvaron del accidente. Las fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora arrancaron un pino desde la raíz, por lo que cayó encima de su vehículo, ocasionando cuantiosos daños materiales. el pues que a uno le pasa, pues, gracias a Dios que no pasó mayor. En ese rato me tocaba salir a trabajar, no salí, gracias a Dios que no. El pino se encontraba plantado en el jardín de niños Anita del Bosque en la calle Sierra del Cuatro, en la colonia Zapalinamé, donde Gerardo tenía estacionado su Aveo 2014, como de costumbre. Al momento de caer, el pino tumbó un poste de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ocasionó que la colonia se quedara sin luz y sin otros servicios como Internet y telefonía. Además de destruir el auto, el pino ocasionó daños en el techo de la casa marcada con el número 1611, en la que finalmente detuvo su caída. Me subí porque se... Se pues estaba moviendo unas láminas allá arriba. Se pues andaba sí, o sea, acomodando. El, como que el cable de la y en eso ahí el, el, que el cayó. Ay, me asomé. O sea, como el, lo oigo muy lo bien. Lo me asomé y no. No, pues ya me sin carro, ni modo. Así. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telesócalo, Diana Martínez.